Bienvenidos a este video sobre Baden Powell, el fundador del movimiento Scout y una figura icónica en la historia del siglo XX. En esta ocasión, exploraremos su vida, su legado y su impacto en la educación y el liderazgo juvenil. Pero antes de entrar en detalle, es importante conocer quién fue Baden Powell y por qué es relevante en la actualidad. Baden Powell nació en Inglaterra en 1857 y creció en una familia militar. Siguiendo los pasos de su padre, se unió al ejército británico a los 19 años y comenzó una carrera exitosa en el servicio militar. Sin embargo, su verdadera pasión era la educación y formación de los jóvenes. En 1907, Baden Powell organizó un campamento experimental para jóvenes en la isla de Bruncia, que se convirtió en el primer campamento scout de la historia. El éxito de este campamento llevó a la creación del movimiento scout, que se expandió rápidamente por todo el mundo, y hoy en día cuenta con millones de miembros en más de 200 países. Baden Powell creía en la importancia de desarrollar habilidades prácticas, valores y principios sólidos en la juventud, para ayudarles a convertirse en ciudadanos responsables y líderes efectivos. Su enfoque en el aprendizaje experimental y la formación de carácter sigue siendo relevante y valorado en la actualidad. En resumen, Baden Powell fue un hombre visionario que dedicó su vida a la formación y educación de los jóvenes, y cuyo legado sigue influyendo en la educación y el liderazgo juvenil en todo el mundo. En la próxima sección, exploraremos su infancia y juventud, y cómo estos años tempranos influyeron en su vida adulta. No te lo pierdas. En esta sección, profundizaremos en la infancia y juventud de Baden Powell, y cómo estas etapas de su vida influyeron en su carrera como líder y educador juvenil. Baden Powell nació en 1857 en Londres, Inglaterra, en una familia de clase alta y militar. Tuvo una infancia privilegiada y fue educado en casa por su madre y tutores privados. A los 19 años, Baden Powell siguió los pasos de su padre y se unió al ejército británico. Durante su carrera militar, tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades en liderazgo, tácticas y supervivencia, que más tarde aplicaría en la creación del movimiento Scout. En 1899, Baden Powell fue enviado a Sudáfrica para luchar en la Segunda Guerra Bóer. Durante este tiempo, se dio cuenta de la necesidad de formar a los jóvenes en habilidades prácticas y valores sólidos, para ayudarles a sobrevivir y tener éxito en situaciones difíciles. Este enfoque en la formación juvenil lo llevó a escribir el manual Scouting for Boys, que se convirtió en la base del movimiento Scout y sigue siendo un texto de referencia en el mundo de la educación juvenil. En resumen, la infancia y juventud de Baden Powell le proporcionaron una educación privilegiada y una formación militar que influirían en su carrera como líder y educador juvenil. En la próxima sección, exploraremos cómo su experiencia en la guerra influyó en la creación del movimiento Scout. No te lo pierdas. En esta sección, exploraremos cómo la experiencia de Baden Powell en la guerra lo llevó a crear el movimiento Scout. En 1899, Baden Powell fue enviado a Sudáfrica para luchar en la Segunda Guerra Bóer. Durante su tiempo en la guerra, se dio cuenta de que muchos de los jóvenes soldados no estaban preparados para la vida en el campo de batalla. Para abordar esta preocupación, Baden Powell comenzó a enseñarles habilidades de supervivencia, como orientación, primeros auxilios y técnicas de camuflaje. Además, les enseñó valores fundamentales como el trabajo en equipo, el liderazgo y la responsabilidad. Después de la guerra, Baden Powell aplicó estos mismos principios a la creación del movimiento Scout. En 1907 organizó el primer campamento Scout en la isla de Bruncia, Inglaterra, donde enseñó a los jóvenes habilidades de supervivencia y valores fundamentales. El movimiento Scout se expandió rápidamente y se convirtió en una organización global que enseña a los jóvenes habilidades prácticas y valores sólidos para ayudarles a tener éxito en la vida. En resumen, la experiencia de Baden Powell en la guerra lo llevó a crear el movimiento Scout, una organización que ha ayudado a millones de jóvenes a desarrollar habilidades prácticas y valores sólidos. En la próxima sección exploraremos cómo el movimiento Scout ha evolucionado a lo largo de los años. En esta sección exploraremos cómo el movimiento Scout ha evolucionado a lo largo de los años, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una organización global con millones de miembros. Después del éxito del primer campamento Scout en la isla de Bruncia en 1907, Baden Powell continuó expandiendo el movimiento Scout en todo el mundo. En 1920 se estableció la Organización Mundial del Movimiento Scout,
que hoy día tiene presencia en más de 160 países. A lo largo de los años, el movimiento Scout ha evolucionado para adaptarse a las necesidades y demandas de los jóvenes de cada época. Ha incluido nuevos programas y actividades, como el programa Caminante y Rover, para jóvenes mayores. Además, el movimiento Scout ha enfatizado la importancia de la responsabilidad social y el servicio a la comunidad. Los Scouts han participado en numerosas iniciativas de servicio comunitario, desde la limpieza de parques hasta la ayuda en desastres naturales. En el centro del movimiento Scout sigue estando la promesa y la ley Scout, que promueven los valores fundamentales de respeto, lealtad, honestidad y responsabilidad. Estos valores han sido un elemento clave en la formación de líderes en todo el mundo. En resumen, el movimiento Scout ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades y demandas de los jóvenes de cada época. Sin embargo, la importancia de los valores fundamentales y el servicio a la comunidad sigue siendo un elemento central de la organización. En la próxima sección, exploraremos el legado de Baden-Powell y su impacto en el mundo. Llegando así a la sección final. Baden-Powell creía que la educación de los jóvenes debería ser divertida y atractiva. Por eso, creó el movimiento Scout, una organización que se extendió rápidamente por todo el mundo. Y hoy cuenta con más de 50 millones de miembros. Baden-Powell fue un hombre con una visión. Creía que los jóvenes podrían cambiar el mundo si se les daba la oportunidad y se les enseñaba a ser responsables y comprometidos con la sociedad. El legado BP ha trascendido en el tiempo y el espacio. Su visión de una educación integral para los jóvenes ha sido un motor de cambio en todo el mundo, inspirando a generaciones de scouts y líderes comunitarios a hacer del mundo un lugar mejor.